Muy buenos días en este domingo, donde Jesucristo se da cuenta de la necesidad que tiene el mundo, aquellos discípulos, aquella gente que se agolpaba alrededor de él, la necesidad que tienen de que ser cuidados, de ser evangelizados, porque dice que les veía con tantas ganas de acercarse al Señor que los veía como ovejas que no tienen pastor, ovejas que están abandonadas. Y esto lo hace después de haber experimentado cada uno de sus discípulos, después de su envío a anunciar el Evangelio, a curar enfermos, vuelven con la alegría de que lo han cumplido. Y todo era como el Señor les había dicho. Pero el Señor le dice, no, venid y descansar. Venid a un lugar tranquilo, solos. Pero ahí es donde el Señor sigue viendo que hay mucha gente necesitada de Él. Y Él sigue anunciando, sigue predicando, porque los encuentra pues como esas ovejas que necesitan el alimento del pastor, ese alimento que se nos da en cada Eucaristía, a través no solamente de la palabra, sino sobre todo de la palabra y del cuerpo de Cristo entregado en esa Eucaristía. Pues cada uno de nosotros, viviendo ese estar junto al Señor, descansando en el Señor, pues vamos a seguir evangelizando, porque nuestra tarea es la de hacer llegar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Buen día en el Señor.